Vale. Pero es esto. A mí me pasa mucho con este tipo de cosas. Soy un chaval que de vez en cuando digo no. Los controles están jodidos. La fábrica permanecerá meses cerrada. ¿Y ahora qué? Registremos los almacenes, destruiremos la cocaína y nos iremos. De acuerdo. O también la falta de interés. La falta de interés también me trastoca bastante. Al suelo, helicóptero. De esto de, a lo mejor, decir no me apetecía mucho hacer este contenido, me lo habéis pedido mucho y cuando lo hago, de repente, no hay nada. Comerme los huevos. Nos han pillado. Que a menor escala, porque el Wildlands me gusta. Me está pasando también con el Wildlands, ¿sabes? Que Paula me llegó a preguntar hace no mucho. Hostia, pero te lo vas a jugar al final, no sé qué, no sé cuánto. Me lo estoy jugando y... Y ahí lo tienes, ¿eh? Porque el por culo que se dio con el puto Wildlands. Claro, bueno, es que se implica cuando quieres, ¿eh? Eso a mí me toca mucho la polla. Cuando quiere y para lo que quiere. Ya. Ahí hay un sicario. ¿Por dónde la torreta? Pero al final es lo que te digo. Si... Si en principio... A mí lo que haga cada uno... Me la sopla. ¿Vale? Pero coño. Retrocede o ese enemigo podría verte. Si me estás diciendo RQR y luego... No cumples lo tuyo, pues... Pues qué quieres que te diga, ¿sabes? Oye, un matón del cártel, cerca del contenedor. Agáchate, te van a descubrir. Hay otro objetivo. Veo un narco, allí donde el montón de neumáticos. Cago en Dios. Esto se caldea. Vale, corre. Corre. Estamos dentro. Primero a por la sala de control. De acuerdo. Helicóptero. Vale, voy a esperar aquí dentro. A que las cosas se tranquilicen.
Sí, no, y al final es eso. Los controles están jodidos. La fábrica permanecerá meses cerrada. ¿Y ahora qué? Registremos los almacenes. Destruiremos la cocaína cuando... y nos iremos. De acuerdo. Cuando interesa a ambas partes, a mí hacer el contenido porque es un juego que me gusta. Un helicóptero al suelo. Y a vosotros porque es algo que os gusta ver. Pues yo soy el primero que me mola, ¿sabes? Porque coño, al final es una cosa que me llena. ¿Vale? Pero hasta tú mismo lo dijiste, ¿sabes? Cuando hice la broma de creo que te toca hacer a ti de mod, hasta tú mismo lo dijiste. Halo, sí, ya veo. Y no me escondo, luego por la noche se lo dije, ¿sabes? Igual me hace toda la gracia. Ayer por la noche. Ayer por la noche me dice, buah, preparo esto para por la mañana, no sé qué, no sé cuánto. Buah, me ha sentado una pata en el culo, te lo juro. Hasta las 2:50. Mira, hasta las 2:50 que de repente me manda un mensaje. Diciendo, oh, voy ahora que terminé de hacer cositas. Cuando estuvo todo el rato en el servidor. O sea, hacer cositas en mis cojones, ¿sabes? Me cago en Dios. Un tiroteo entre la unidad y el cártel. Vale. Si estos se van enfrentando a muerte, yo a tope. Ya coño, pero si yo no tengo tiempo y ella no tiene tiempo, pues no sería lo más lógico decir venga, chao, chao y a tomar por culo. Pregunto. Que repito. Es que a mí me da igual. Amarra con todo. Vamos a enseñarles quién manda. ¡Disparen! ¿Tú sabes lo tranquilo que es? Que estoy yo con mis campañas y mis mierdas. Pero coño, si me dices mañana por la mañana hacemos esto. Pues sea como si te acabo de conocer, si me dices que mañana por la mañana vamos a hacer esto, yo voy a quitarme cosas para por la mañana estar libre. Y que me mande un puto mensaje a las 2:50 diciendo, es que estaba haciendo cositas. Cuando estaba todo el rato en el servidor, pues cómeme la polla, ¿sabes lo que te quiero decir? Nos han pillado.
Que yo ya no soy el chavalín de 2021 que me dice... Está abierta. Es que no sé qué. Quizás se desbloqueó al destruir la sala de control. Vamos, barred el edificio. Eliminad... Espera. Y ya está, ¿sabes? Yo ya no... No. Granada. Granada, toma ya. Hay que volver al trabajo. Vamos, barred el edificio. Eliminad todos los alijos de coca. Entendido. Alijo destruido, vámonos. Joder, este lugar es enorme. Según la información, habían convertido un matadero en una fábrica de coca. Sí, pero imaginaba que sería la típica mierda del cártel. Esto es... Espera. ¿Dónde arriba? Si estaba arriba, ya no. Vale, centrémonos en la misión. Según la información, habían convertido un matadero en una fábrica de coca. Sí, pero imaginaba que sería la típica mierda del cártel. Esto es... algo más. Para mí no hay ninguna diferencia. Cuanto mayores son, mejor arden. ¿Me entiendes? Vale. Pues eso, últimamente, por ejemplo, desde un montón de cosas, cuando más tranquilo estoy es cuando estoy solo, tío. O sea... ¡Cúbrete en algún sitio! Y también es cuando mejor pienso y cuando digo, ¡buah, voy a salir a no sé qué, voy a salir a no sé cuál! Vale, me va a tocar salir por donde está el camión. Hoy, por ejemplo, aprovechando que estoy solo en casa y tampoco me apetece estar en tal, tío, hoy voy a hacer lo que me salga de los cojones por la noche. Pero es eso, tío. Llevo... Bueno, llevo no. Estuve... ¿Cuántos meses? Bueno, ¿cuántos meses estuve a lo mejor? Mierda. Ladiño. Me cago en tu puta madre. ¿Cuántos meses estuve solo? A ver. Septiembre. Vamos a pensar. Espérate. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 meses. Estuve 10 meses totalmente solo. En esos 10 meses estuve feliz como una puta perdiz. O sea, tenía mis rayadas porque, lógicamente, lo que me pasó fue algo súper hardcore. Pero los últimos 3 meses yo estaba de puta madre, tío. Sin rayarme la cabeza si la persona X hace Y, si la persona Y hace X... O sí, no voy a decir esto, no voy a ser que tal, o no voy a decir esto, que no va a ser que Pascual, pues no, tío.
Hola, Rosa. Estoy hablando en directo con... de lo que hablé contigo en privado. Como puedes ver. No, tío. A ver, cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿vale? Pero el problema está cuando uno es libre para hacer lo que quiera y te olvidas de que hay más. ¿Vale? ¿Me pierdo algo? Pues que hoy he perdido toda la mañana. He madrugado y he perdido toda la mañana. ¿Por qué? Porque cierta persona ayer me dijo, buah, por la mañana tal. Y dije, venga, vale. Tengo la mañana libre, así aprovecho, no sé qué, hablamos un rato. Vale. Pues estuvo toda la mañana con el tema de del rol. Y a mí otra cosa no, pero que me hagan perder el tiempo me mata. Pereza, lobo. Pereza. Total. Totalmente. A mí que me hagan perder el tiempo. Hay enemigos cerca. Es atentos. Posiblemente de la cosa que más rabia me dé. Y es como digo yo, no hay cosa peor que sentir que estás perdiendo el tiempo. Bien, sigamos. Porque de eso sí que no hay vuelta atrás. Miren el montón de neumáticos. Pero bueno, ¿qué tal estás? Mierda. Vale. Te va a ver la marcha atrás. Yo, quitando eso, de puta madre. Puedo ver a otro objetivo. ¿La alarma? ¿Quién ha sido? Les hemos molestado. Nos están buscando. Cuidado. Aquí viene. Acerca, lo tenemos, líder. La puta. Hoy no tengo un día Ghost Recon, la verdad. Y menos en extremo. Así que a lo mejor le bajamos la dificultad, aunque sea para pasarlo bien. De hecho, es lo que voy a hacer. De hecho, lo podría jugar en estándar. Y ya está. Y que le follen a todo. Quiero jugarme la historia. Mira, así te lo digo. O zen por culo a todos. Quiero jugar. Sin más. Hoy estoy pussy. Hoy solo quiero jugar. Chilling, total. Mira. Y si acaso puedo hacer esto. ¿Cuál es la diferencia, tío? Aquí hay un alijo de coca. Helicóptero, cubríos. Vale.
cojones. Literal, es que... me he jugado este juego cerca de 80 veces. Solo que lo tenía en extremo porque lo estaba jugando con Septimel, pero hoy, porque estoy calentito, prefiero pasármelo bien, sin más. Un helicóptero al suelo. Y me gusta, y tengo un reto pendiente que es el de usar lo mínimo posible el dron o no usar nada el dron. Estamos dentro. Primero a por la sala de control. De acuerdo. Los controles están jodidos. La fábrica permanecerá meses cerrada. ¿Y ahora qué? Usar registremos los binoculares. Destruiremos la cocaína y nos iremos. De acuerdo. Vale, ese es el helicóptero. Al suelo, un helicóptero. Aparte, no te voy a engañar. Ya, idiota. Hace bastante peli esto. Puta madre. Y es eso. Es que hoy voy calentito. Es que... Es que hoy voy calentito. Voy calentito porque te lo juro, es que me apetecen muchas cosas. Hay un montón de cosas que me echan para atrás a muerte. Tío, por lo pronto me apetecía que flipas un servidor decente. Y un proyecto decente. Pero... Hablando claro, me he echado para atrás porque no me gusta mezclar lo personal con lo que para mí es trabajo. No me gusta. Me gusta a lo mejor jugar de colegueo algún día con alguien. ¿Sabes? Oye, ahí hay un narco. Al lado del contenedor, ¿lo ves? Pero tío, sí. No me gusta una mierda, más que nada, porque la mitad de cosas que hago yo, las hago aposta para que queme, ¿sabes? O sea, la mayoría de cosas que hago yo, las hago y las digo para que queme. Está todo. Oye, un matón del cárcel. Estamos bien. Muy medido. Allí donde la torreta. ¿Para eso? ¿Para que escueza? Enemigo número 3. Por aquí veo un sistema antiaéreo y 3 son multitud. Veo un tercer objetivo. Desplegando dron. Esto no... Han montado unas alarmas. Vale, pero... ¿Y esto cómo se...? Ahí. Ya no podrán pedir refuerzos. Vale. Tenemos las alarmas bajo control.
dentro. Primero a por la sala de control. De acuerdo. La puta diferencia, ¿sabes? O sea, quiero decir, en el modo extremo, literalmente, ven los controles un matorral y dicen, eso es un enemigo. ¿Y ahora qué? Registremos los almacenes, destruiremos la cocaína y nos iremos. Viendo un puto matorral. O sea, me parece súper gracioso que... respecto al modo de cómo te ve la gente. Parece que están un poco irritados. Voy a abrir fuego. Allá vamos, se han encontrado. Okay. ¡Cubierto, cojones! ¡Hostia puta! Está uno. Vale, justo. Granada, que os follen, cabrones. Granada. Ay, no. Está abierta. Quizás se desbloqueó al destruir la sala de control. Vamos, barred el edificio. Eliminad todos los alijos de coca. Entendido. Alijo destruido. Vámonos. ¿Qué chingados esperas? A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. ¡Disparen! Joder. Aquí vienen. Ya. A ver, y tampoco mucho drama porque la gran mayoría de cosas, bueno, los RPG me gusta, Quiero decir, los juegos RPGs me gustan, Yo jugué mucho al Warframe en sus primeras versiones, de hecho. O sea, si te miras los vídeos antiguos de cojones, hay bastantes del Warframe. La puerta está abierta, vamos. Aquí no hay nada. Seguimos bosque y bosque y nomás un pinche. Tengo delante un alijo de coca. A ver qué sale. Granada, que os follen, cabrones. Estamos a salvo. Granada, toma ya. ¿Están en este canal? En el de Granada. YouTube, sí. Alijo destruido, sigamos adelante. Acabamos de destruir una gran cantidad de coca. Alguien va a cabrearse mucho. Con esto le hemos apretado bien las tuercas al emisario. Tendrá que salir de su escondite para ocuparse de todo y será nuestro. En el YouTube, sí. Rollo, seguro que son una putísima mierda. Porque básicamente era yo pasando el rato en un juego gratis que me había encontrado. Pero... ¡no! ¡Coche! Gano coche. Vale.